When I started my career, there was only one woman in top management that I could look up to, and she was miles away from my pay grade. But she had made it, and that was enough for me to believe. Now I'm inspired by women everywhere I turn, all ages, all walks of life, every single angle and view now open for us to experiment, dominate, enjoy. The world is thirsty to see us thrive as never before in history. But contrary to what most people think, I believe we must stop exploding in deafening noise. Rather to implode into ourselves. This is a process where we find the best version of why we do instead of what we do, in order to be the catalysts of change in our work and personal environments, responding eloquently to life instead of reacting to it. When we cease defining ourselves by what we do and live ourselves as who we are, both at work and at home, we will live a personal singularity of sorts, only to become the leaders we wish to be. Because when we are true and upstanding to ourselves, others believe, care, and ultimately will follow. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. A la serie Catalizadores de Cambio Mujeres Líderes en la Ciencia. Hoy vamos a escuchar de una líder en la ciencia y negocios, Yvonne Ochoa Roselín. Tenemos interpretación en vivo disponible en español, francés e hindi. Elijan su idioma de preferencia dándole clic al botón de la traducción en la barra inferior de su pantalla. Será grabado en cada idioma. Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Pueden subir sus preguntas en Slido y también en el chat de aquí. Van a ver un código QR en la pantalla que les va a dar acceso a Slido en la presentación. Y también en el chat. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales con el hashtag Women Leaders in Science. Al final de la conferencia, nuestra invitada va a ser entrevistada. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Abraham Goebbels, director general de CIMIT, para la apertura oficial y darle la bienvenida a Ivonne Ochoa. Doctor Goberts, tiene la palabra. Muchas gracias Isabel buenos días buenas tardes buenas noches a todos dependiendo donde se encuentren les doy una cordial bienvenida a todos en zoom y también los que están conectados en nuestro canal de linkedin nosotros en Simit estamos muy contentos de lanzar esta series donde se llaman ted talk. se conecta a las pláticas de la hoguera con el papel de las mujeres como catalizadores de cambio, mujeres líderes en la ciencia, representando nuestra perspectiva de género. y necesitamos tomar acción mostrando modelos que presentarán oportunidades para aquellos en la organización y más allá para aspirar a fin de definir su propio estilo de liderazgo que se adapte a sus antecedentes y futuro. En estas series vamos a resaltar a mujeres líderes en todo tipo de actividades. Puede ser líder de la familia, líder de la comunidad o líder de su negocio de sus amigos, de un club a donde ustedes pertenezcan, hay líderes de todo tipo y estilos. Hoy tengo el gusto y el orgullo, sobre todo con mucha humildad, que puedo presentarles a Ivonne Ochoa Roselín, es una experta en estrategia y finanzas, ha sido CEO de Grupo Coppel, una empresa muy bien conocida aquí en México, con más de 8 mil millones de dólares en ventas, más de 100 mil empleados. Y más de 40 millones de clientes. El día de hoy, Yvonne está en varios consejos, incluyendo en uno de los consejos de la, una de las principales aerolíneas del país, en viva Aerobus. En 2007 fundó su propia empresa donde ha asesorado a muchas empresas y ha acompañado. Trans proyectos de transformación en México y en Estados Unidos, por mencionar dos países. Ha sido activa en varios sectores: la banca, finanzas, minoristas, salud, tecnología, biotecnología, vivienda, manufactura, publicación, entretenimiento, marketing y, por supuesto, la agricultura. Yvonne no es. Es una de las mujeres más poderosas en México, así la nombró Forbes en 2020 y la revista Expansión en 2019 y 2020. Yvonne, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les agradecemos a todos por su asistencia. Estoy seguro que disfrutarán de escuchar de la experiencia de Yvonne y sin mayor demora le quiero dar una. Cordial bienvenida a Ivonne. Ivonne, bienvenida, tiene la palabra. Buenos días, Bram. Muchas gracias por esta presentación. Es muy amable presentando lo que he hecho y dónde he estado en el mundo. Y muchísimas gracias. Es un honor estar aquí dando inicio a esta serie de conferencias que van, vamos a tener en el Catalizadores de Cambio. Espero Espero que disfruten mi presentación si me pueden confirmar si sí si lo están viendo. Sí, estamos bien. Estoy intentando de ponerle en modo de presentación. Veamos. ¿Se ve bien? Muy bien. Pues si ¿sí ven todos la presentación en pantalla, sí, se confirma. Muy bien. Queremos hablar del cambio y de los catalizadores del cambio. Yo, estaba pensando si efectivamente soy un catalizador de cambio en lo que he hecho en mi vida. Lo primero que pensé es que yo he realizado mucho cambio. Estuve en la banca muchos años, después, en transformación de negocios, me convertí en un especialista en darle la vuelta a las compañías. También he sido directora en varias empresas, miembro de la C-Suite y también he estado en el consejo directivo de varias compañías y creo que sí he hecho muchos cambios. Sin embargo, la pregunta es si he sido un catalizador, porque un catalizador es una persona que ocasiona el cambio, no el cambio en sí. Y pensé... Exactamente, ¿en qué había hecho? ¿De qué forma me convertí en un catalizador de cambio para el mundo? Y la respuesta que, a la que llegué es, comencé todo mi, mi, mi trabajo con, con mujeres. Eh, crecí en una familia, somos cinco hermanas y fui a una escuela. En México, para puras niñas, en Estados Unidos también asistí a una escuela de puras niñas y en la universidad, aun cuando era de hombres y mujeres mixtos, básicamente elegí estar en mi carrera profesional en equipos de mujeres. Así que la mayor parte de mi vida. Creo que para ser catalizador del cambio se refiere más a quién es uno y no a lo que uno hace. Y cuando somos jóvenes siempre pensamos en qué queremos hacer. Cuando eres niño, niña, dices, ¿qué quiero ser cuando crezca? Siempre es pensando, ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? También en la universidad, ¿qué vamos a hacer cuando me gradúe? Y todo se refiere a quiénes somos. Cuando comencé a trabajar, esto cambia, vuelve a, eh, se, se convierte en, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Eso es en el trabajo, cuáles son las habilidades, qué tanto sabes. Y no es tanto quién eres. Y lo que comienza a suceder en tu vida, en el trabajo, es que se te empieza a olvidar quién eres, te olvidas de tus esperanzas, de de tus sueños, de, de lo que pensabas, tus ideas, el conocimiento, las cosas que querías conocer, aprender de viajar, las aventuras que pensabas que ibas a tener y empiezas a conformarte. Nos conformamos, sobre todo las mujeres, empezamos a conformarnos a la vista que el mundo pensamos que quiere tener de nosotros cuando vamos a trabajar. Así que no solo eso, tenemos todos los estereotipos de lo que necesitamos hacer cuando empezamos a trabajar. Yo he tenido muchas experiencias, me han pedido que me ponga un uniforme. Eh, en algún lugar los hombres no se uniformaban, las mujeres sí, teníamos que ir vestidas con el uniforme. Y vamos viviendo los distintos estereotipos, eh, aun cuando tú seas la presentadora o tú eres la que se encarga de servir el café, por ejemplo, son estereotipos de cómo debemos de vestirnos. Una vez me dijeron que si usaba falda quizás sería más exitosa así que son todas estas ideas de lo que uno que tiene que hacer eh, si me han dicho por favor toma las notas tú eres la mujer me han dicho que por qué mejor no te vas a tu casa y cuidas a los niños entonces nunca es tanto quién eres como una persona o los logros que quieres tener sino que vas cayendo en este estilo de vida de lo que hacemos y uno empieza a sentirse como que abres puertas. Yo abría las puertas, cambiaba algo, me iba a otro trabajo, intentaba algo nuevo y parecía que yo me encargaba de esto, de estar abriendo puras puertas. Sí, veía que había cambios, pero hay una gran diferencia en abrir una puerta y que haya un cambio, hacer el catalizador del cambio, hacer lo que soñaba cuando era niña. Así que me pareció muy interesante. Y si nos fijamos en esta imagen, son muchas puertas que te llevan a ningún lugar, ¿verdad? Pero después te cae en algún momento de tu carrera que no es tanto las puertas, porque estas son las puertas que te abren a las posibilidades en todos lados. Y creo que ese es un cambio de mentalidad, que una vez que lo tienes, Sientes muy bien qué estoy aprendiendo, qué estoy haciendo diario, y dices, y cuáles son las posibilidades, y quién soy yo, y puedo salir y explorar el mundo de una forma distinta. Y cuando comienzas a concentrarte, enfocar todo desde esta otra perspectiva, ves bien al horizonte y. No tanto tu vida diaria, sino una mirada al futuro. ¿Quién quiero ser? ¿Qué es lo que estoy tratando de crear en mi vida? Y encuentras tu propio color y hay una mujer que ha tomado fotos de todos los lugares del mundo y tiene un proyecto y dice, sabes, todos tenemos nuestra propia paleta de pantones, todos tenemos nuestro propio color y vemos la vida a veces en blanco y negro, pero la verdad es que es un espectro de cualquier posibilidad de quien queremos ser. Y cuando empezamos a ver nuestro propio color, resulta que este sentido de que somos invisibles en nuestra vida, cuando hacemos todo de forma automatizada, vamos al trabajo, regresamos. A veces pienso, no hay nada que se adapte a mí, no, nadie me pone atención. Cuando dejas de pensar en estos problemas y empiezas a pensar quién quiero so ser y quién soy, empieza empiezas a ver de una forma muy distinta la vida. Y creo que es curioso cuando alguien te dice, "Necesitamos capacitar a las mujeres para que trabajen." Y yo digo, "No, creo que necesitamos ir a casa e incluir a los hombres en las actividades de la casa, a las familias, pensar quiénes somos en la casa y no quiénes somos en el trabajo. El trabajo no nos define, simplemente son los el medio para conseguir un fin. Y cuando empezamos en este proceso vamos a reaprendiendo quiénes somos, nuestras ideas, nuestros procesos y nuestro impacto en la vida y empezamos a ver diferente hallando nuestras habilidades verdaderas, no es tanto las habilidades, por ejemplo, eh, tengo un doctorado en ciencias, soy una experta en genética, puedo hacer que una planta crezca distinta, pero todo lo que hacemos proviene del lugar desde donde somos y solo podemos lograrlo porque pudimos comunicarnos, pudimos idear innovar, trabajar con otras personas y todo esto. Cuando pensamos cómo nos comunicamos con las personas, trabajamos en equipo, analizamos cosas nuevas, generamos ideas nuevas, todo esto tiene que ver con las personas, cómo interactuamos con los demás, ganando confianza, entendiendo cómo trabajamos. Tratando el trabajo que queremos lograr. Y cuando vemos esta transformación, eh, cuando somos creativos y sabemos que estamos realizando el cambio, esto se refiere a quiénes somos y cómo interactuamos con los demás. Y creo que sobre todo se nos olvida y regresamos a pensar quiénes somos. Es que somos personas sociales. Somos miembros de una sociedad y la sociedad no se construye en los trabajos, la sociedad se construye en la casa. Todos somos cuidadoras, personas hogareñas y sobre todo, 85% de las mujeres del mundo son madres. Así que no podemos olvidar todo este sentido de quiénes somos fuera del trabajo y cuando nos enfocamos en esto y vamos armando esto se genera este sentimiento de singularidad de estar sintonizados, avanzar en nuestras carreras, en nuestra vida, resonando con quien queremos ser y todo esto, estas escaleras en las que íbamos a subir con tanto esfuerzo, te subes y vas subir, te, te subes en la escalera y vas avanzando. Cuando las personas nos ven creciendo, ven que somos nosotros mismos y podemos procesar esto de esta forma, nos volvemos en los líderes de la siguiente generación, en los líderes del cambio. Entonces, a lo que quiero llegar. En todo este proceso que he tenido yo en la vida, más que cambiar de trabajos o los cambios que hice, muchas veces sí fui catalizador del cambio, he sido catalizador del cambio y Así como empecé a integrar quién soy, en retrospectiva pienso en la ciencia, las mujeres en la ciencia. Eh, yo he tenido mi impacto en la ciencia. Lo interesante es que he estado involucrado en una ciencia extraordinaria. He estado involucrada con el ARN mensajero hace 10, hace 12 años cuando no era tan popular después de la COVID y las vacunas, todo el mundo empezó a hablar de esto. También he estado involucrada en la regeneración neurológica. Es sorprendente también que he estado involucrada en la microbiología, en la agricultura, incluyendo los elementos del fuego en la naturaleza para que... Crezcan los cultivos, llevando microbios para mejorar los suelos. También he estado involucrada en muchos asuntos ambientales y me parece que eh, esto es algo muy interesante. Nunca me consideré como alguien de ciencia, pero hay varias cosas que tenemos que hacer en la vida y. Si queremos ser hacedores de cambio lo hacemos, pero creo que nosotros, así como las alas de una mariposa que tienen este efecto tan inmenso en la vida, eh, no hay tantas eh, cosas que podemos hacer, pero sí podemos ser catalizadores de cambio. Yo lo he sido, creo que sí lo he sido en mi forma personal como líder de negocios con como experta financiera, trabajando con las empresas, con los inversionistas, para promover cosas que nunca se hubieran dado si no hubiera participado yo para darle vida. Así que creo que el proceso de poder lograr esto nunca provino del lugar desde donde. Yo hacía, no soy doctora en ciencias, no soy experta en neuronas, ni en microbios, ni en nutrición, ni en alimentos, pero lo he abordado desde una perspectiva distinta, la perspectiva de quién soy, donde las personas han podido confiar. Lo que yo recomiendo en negocios, en las finanzas, se refiere a mí y no se refiere a a mi experiencia, a mi conocimiento, sino de alguien que acude a ti y te habla desde la confianza, las personas tienen la confianza que hice mi tarea, he seguido un proceso y recomiendo algo que Alguien no sabe si científicamente va a funcionar, pero confían el proceso que sigo. Dicen pregúntale a Ivonne. Nunca dicen, pregúntale a la doctora en ciencias Yvonne. Saben que, que yo tengo esta visión del mundo y saben que yo puedo dar lugar al cambio aportando mi perspectiva por quien soy yo. Y creo que este es el mensaje con el que los quiero dejar. ¿Cómo nos enfocarnos en ser catalizadores de cambio? No de, de, desde lo que hacemos, sino por ser personas completas, íntegras, felices, que llegamos a trabajar y traemos ideas de innovación y de cambio que provienen desde donde somos. Este es el mensaje con el que los dejo. Y pues aquí estoy lista para. Arpana. Hola, Aparna, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne, por esta plática tan interesante. Quiero presentarme brevemente. Yo soy una mujer en la ciencia, soy miembro de las mujeres en la ciencia de cultivos. También soy miembro del ERG, del CGIAR. Así que, como puedes darte cuenta, me siento muy apasionada de la, la participación de las mujeres en la ciencia. He sido mejoradora genética en los últimos años y, además de esto, soy una defensora de la equidad de género en la comunidad científica. Reconozco fuertemente la baja representación de las mujeres en STEM y cada vez hago lo que puedo por aumentar la diversidad y la equidad de género, sobre todo en la comunidad científica. Así que es un gran honor eh, entrevistarte hoy, Ivonne, en esta configuración informal. Sobre todo. Lo que acabas de decir resuena en mí con el hecho de que dices eh, que eh, el cambio, pero no ser el ser el catalizador de cambio o cambiar tú depende de la perspectiva de cómo te ven los demás y también pensar en todos los cambios que tú puedes dar. Creo que eso resuena fuertemente en mí y es un gran mensaje para dar comienzo a esta series catalizadores de cambio y te quiero agradecer por esto. Espero que tengamos una plática interesante y para dar inicio te quiero preguntar unas, algunas preguntas y después abrimos el, el piso. Para comenzar, te quiero preguntar de todas las experiencias que has tenido en los distintos perfiles que has tenido en tus... Roles, eh, por todo lo que has presentado. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentaste y cómo los superaste? Pues muchas gracias, Aparna. También me siento honrada de estar aquí contigo, doctora Aparna. Entonces, el mayor desafío fue cursar este proceso. Cuando empiezas a trabajar, las personas se enfocan en tu currículum y bueno, de entrada piensan que ya tienes un currículum. Entonces se están enfocando en esta hoja que dice, yo asistí a tal escuela, trabajé en tal, tal lugar. Y dejé de hacer eso. Dejé de preparar mi currículum. Ahora voy a las entrevistas y, y o cuando entrevisto a alguien, ya ni me fijo en esto, me fijo en la persona. Y creo que ese ha sido un gran desafío. En lugar de definir nuestro trabajo mostrando una hojita que dice la lista de lo que hemos hecho, más bien... Me enfoco en entender porque es una riqueza de conocimiento cuando entrevistas a una persona y me presento con ellos y digo, no sé quién eres, no leí tu currículum, pero tú platícame y empiezas a ver cómo se da esta conversación que se refiere a lo que han hecho en la vida que los ha llevado a las siguientes oportunidades, sus distintos trabajos. Y esto ha hecho la diferencia. Ese ha sido mi desafío, dejar de buscar estos estereotipos, estos prejuicios que tenemos cuando pensamos en las personas, en lo que queremos lograr en los proyectos, porque... Las personas, eh, pues somos personas, las, no es tanto que sea una compañía, son las personas que conforman una compañía. Entonces, debemos fijarnos en las personas. Es curioso, porque la primera vez que fui a una entrevista, mi primer empleo, me dijeron: las preguntas eran, ¿estás embarazada? ¿Crees que estarás embarazada estando aquí? Y era muy joven, te, te vas a querer ir a hacer una maestría y qué idiomas hablas. Y yo dije, qué barbaridad. Y ahorita cuando pienso en los jóvenes y les digo... ¿Quién crees que vas a hacer? ¿Cómo piensas que va a ser tu vida cuando tengas 30, 40, 50? Porque eso es lo que estamos construyendo. Porque si estás pensando en una familia, cómo podemos ayudarte a tener una carrera que involucre la familia. Si te gusta viajar, si quieres vivir en otros países, cómo podemos encontrarte un trabajo a nivel internacional que te permita estar en otros países. Debemos ajustar nuestra vida laboral a quien, como somos, y no al revés, porque creo que por eso terminamos así. Y pienso que este es un desafío importante, enfocarnos en la persona y no en la tarea. ¿Qué, qué pregunta tan buena? Cuando dices entrevistas, dice, muy bien, podríamos hacer entrevistas a ciegas, ver el currículum sin fijarnos si es hombre o mujer. Yo siempre les digo a los miembros de mis comités, ¿por qué no nos fijamos únicamente en las fortalezas de estas personas en el, en el campo, campo de mejoramiento genético? Es dominado por los hombres. Dicen ay, no es mujer, a lo mejor no puede viajar tanto, no es demasiado dura, ¿no? Entonces, por lo que nos dices, es no fijarnos en todo, sino simplemente hacer preguntas enfocadas en la persona. Esta es una opinión muy distinta y ojalá podamos implementarla en nuestros procesos de contratación. Muy bien, pues como dije, yo vengo de un campo dominado por hombres y creo que la mayoría de los campos, sobre todo en los papeles de liderazgo, todavía están dominados por hombres. Como mujer líder en una industria dominada por hombres. También en estas industrias la mayoría son hombres. ¿Cuáles son las estrategias que has visto que son efectivas en superar las barreras y poder avanzar tu presencia en estas organizaciones? Cualquier consejo que les puedas dar a las mujeres que aspiran a tener roles de liderazgo. Muy bien, pues yo creo que al comienzo nos tratamos de conformar a los estereotipos, ambos hombres y mujeres. No es tonto cómo somos percibidos, sino cómo nos enfocamos a las cosas siempre trataba de ser amable y le servía café. Ese era mi estereotipo. Right? Because, and then, and then... Eh, y después hacía mi trabajo y yo decía estoy cayendo en este estereotipo. Entonces todo el inicio de mi carrera fue muy complicado porque yo trataba de encontrar cómo encajaba, cómo me conformaba y te vas por la opción default entonces dices debo de actuar como un hombre, vestirme como un hombre y se vuelve una locura, no hay no hay una forma sencilla en la que podamos vivir una vida de constantemente estar pensando cómo me voy a adaptar o quién no nos deja que encontremos nuestro lugar. Y finalmente dije: no, no, en realidad no importa, voy a hacer lo que yo quiera hacer, lo que soy buena haciendo. Y si no les gusta, pues se pueden deshacer de mí, ¿verdad? Y si les gusta, pues voy a estar avanzando en el proceso. Y cuando sí encontré que estaba en una calle sin salida donde. Decía muy bien, aquí estoy en un lugar donde claramente me va a tomar 10 años a avanzar. Mejor cambio de dirección e intento algo distinto, pero creo que es de las dos formas, porque también debemos levantarnos y decir, esto es lo que quiero hacer. Y yo entiendo lo que dices, yo soy una mujer y a lo mejor crees que yo no viajo, pero ¿por qué no platicamos? Porque te puedo explicar que yo sí quiero viajar los primeros cinco o siete años de mi carrera y a lo mejor después quiero hacer una pausa, tener hijos, construir mi familia y después puedo seguir viajando después. ¿Por qué no diseñamos así las carreras? Dame un puesto cinco o siete años, voy a trabajar intensamente en el cambio y después todo este conocimiento voy a poder llevarlo a un trabajo de aula, ¿no? De escritorio. Y cuando contratamos a las personas, hablamos de tener estas planes profesionales, pero no existen. A veces nada más contratamos a las personas para un puesto y a lo mejor no cubrimos las expectativas porque ese no es el punto. Hay que planear cómo va a funcionar esto para todos en cinco o diez años. El entendimiento es distinto. Puedes te contratar a una mujer sorprendente en el campo cinco o siete años y Después, en ese momento de su pausa, tienes una persona con siete años de experiencia en el campo, en un laboratorio como empleado y como empleador, tienes una situación ganar, ganar. A veces tratamos de encajonar a las personas en estas cajas por algún tiempo y no es así. En, en, este, en un puesto uno puede hacer una gran variedad de cosas durante muchos años. Gran mensaje, tener esta plática, ser abiertos, convencer de esto. Hablar desde nuestra mente sin duda nos va a ayudar a avanzar mucho terreno en cuanto a lo que queremos lograr. Quizás también me, me interesa saber qué piensas. En todas las organizaciones se habla de diversidad, de inclusión. Somos críticos por estar detrás de la innovación y del éxito. ¿Tienes ejemplos específicos en las organizaciones donde has trabajado? Si estos valores, ¿cómo los abraza la organización y el impacto que tuvo en la compañía cuando se implementaron. Voy a regresar a la misma respuesta por default. Cuando las personas se esfuerzan demasiado por encajonar a las personas en estas cajas, no se siente natural ni cómodo. La diversidad, así como yo lo veo, se refiere a estar cómodo con cualquier cosa en la vida. No es que eh, sean mujeres o hombres o una conversación de género. Esto tiene que ver con esto, yo, porque yo he tenido que trabajar con especialistas de mercadotecnia, especialistas en agricultura, en industrias como de la construcción o de minorista. Yo he estado trabajando con personas que vienen de distintas perspectivas de la vida y con todo tipo de personas, porque aun cuando todas seamos mujeres, cada mujer es distinta. Entonces, esta conversación de, de la paleta de pantones, cada persona es un color distinto, una tonalidad distinta. Tienes que estar cómodo con todo el espectro. Esto quiere decir si intentamos encajonar a las personas o esta compañía tiene una política de diversidad abierta, porque tenemos dos de estos y tres de estos. Nunca vamos a terminar porque si estamos haciendo cada cosa, una caja por cada cosa que es importante para nosotros, vamos a tener millones de cajas, ¿verdad? Y las personas que... o las compañías que se deshacen de este sentido de clasificar, de cómo van a ser siempre políticamente correcto. Y en lugar de decir eso, dicen, pues todos somos personas, todos venimos aquí en la mañana, llegamos a trabajar, eh, todos de, debemos respetarnos, estamos bien y lo podemos ver esto en las compañías, compañías las que han sido más exitosas. Hay una que me gusta mucho en particular. Lo puedes ver en todas las comunicaciones que tienen las reuniones, esa cultura está tan integrada en el respeto mutuo que no tienen que anunciarse que son así, simplemente se siente en el ambiente y creo que lo han logrado muy bien y creo que ese es el secreto, no tratar de ser de hacerlo tan complicado. Sí, claro. Yo creo que las organizaciones deben de ser intencionales en su enfoque si creen que pueden crear este ambiente de inclusividad es posible, simplemente hay que buscar qué otra forma. Bueno, la inclusividad sería más de cada, cuántas personas de cada grupo elijo. La inclusividad es este valor de respeto a todos. En todo el mundo, cuando alguien hable, lo vamos a mirar a los ojos, no hacemos caso a nuestro teléfono, estamos atentos a lo que nos diga cuando lo entrevistamos, no vemos su hoja de currículum, sino vemos a la persona, ¿qué nos dice? Todo lo que estoy diciendo, claro, tienes que ser intencional, estás totalmente en lo correcto y. Hay lugares donde no hay intención, no son los lugares más felices para estar, pero creo que tienes razón. La diferencia es hacia dónde va tu intención, hacia dónde va esta energía de la intención, a aceptar a todos o a encajonar a todos en estas distintas cajas. Sí, Yvonne, con tu trayectoria profesional. ¿Has crecido en tus roles de liderazgo? ¿Cuáles son las habilidades y cualidades que una mujer debe cultivar para tener acceso a los, a los roles de liderazgo? ¿Qué nos puedes decir? Eh, qué interesante, ya que cuando se habla de las mujeres en estos documentos académicos, uno lee habilidades suaves y, y uno piensa que las habilidades duras son mejores que las habilidades suaves en nuestro conjunto de valores. Yo creo que la, las habilidades suaves tan comunes en las mujeres son muy importantes porque conforme avanzas en tu carrera, cuando vas escalando por esta escalera corporativa, las Habilidades que debes tener no tienen nada que ver con tu base de conocimiento, tienen que ver con tu base personal. Eres capaz de lograr algo negociando con las distintas visiones. Las personas cada vez, cuando subes más la escalera, son más complicadas, son más, están más apegadas a sus creencias y creo que estas habilidades son importantes. La capacidad de escuchar de poder escuchar lo que te dice una persona antes de dar tu opinión propia. Esas esas habilidades que tenemos las mujeres son sorprendentes y las vas adquiriendo cada vez más. Estamos tan preparados por todo lo que nos sucede en la vida. Creo que estas son las habilidades más importantes. Yo me confío más ahorita como mujer en puestos de administración que antes. En, en general, manejar situaciones más grandes, más complicadas, es, es mejor una mujer que solo estar cumpliendo tareas. Creo que estamos totalmente preparados. Y me encantó decir que las habilidades suaves son naturales para las mujeres. Seguimos leyendo que hay que adquirir estas y acabas de hacer mi día. Esto es algo cierto totalmente. Y si nos pueden reconocer esto, creo que avanzaríamos a un nivel más alto a nivel corporativo. Claro, qué curioso porque yo escucho siempre, estamos capacitando a las mujeres y ah, me, me vuelve loca porque digo, ¿sabes qué pasa? Yo creo que escuchamos tanto de lo que viene afuera y seguimos, hay que capacitar, capacitar y hay contenido en todos lados, o a sea, donde voltees, hay otro curso y yo digo, es curioso, el otro día alguien me dijo, me estaban... Entrevistando para una posición en un consejo y me dijeron, ¿Qué cursos has tomado para ser miembro de un consejo? Y yo dije, bueno, sí pude haber asistido a 20 cursos, pero debes de tener confianza que he estado trabajando en el área de negocios 30 años. Debes de confiar en lo que hago. Y si necesitas que alguien me pegue una etiqueta que diga, estuve en tal, tal universidad para capacitarme en tal, tal, no quiere decir que no debo seguir aprendiendo, sino... Cambia la visión, que todo el mundo nos diga, prepárate, capacítate, hay que ayudar a las mujeres a tener éxito, a ser mejores. Eso no tiene nada que ver con capacitar a alguien, tiene que ver con regresar, a ver, ¿dónde está mi sentido común para lograr algo, completar algo? Porque ustedes han trabajado genéticamente en las semillas y... y ¿Cómo alguien podría explicarte que te tiene que poner un sello de aprobación en tu frente o qué? No, creo que es la confianza a través del proceso de tu trabajo por tu experiencia. Estás preparada para hacer esto. Es una habilidad particular que a lo mejor necesitas aprender porque es un descubrimiento. Sí lo entiendo, pero nos vamos. Eh, no, no somos estas personas que necesiten certificaciones extra, que te digan este sello de aprobación porque eres buena para algo. Si los tienes, qué bueno, pero no funcionan estos sellos a menos que dentro de uno exista esta confianza. Todo lo demás es, es extra todo debe de provenir de este sentimiento de pertenencia, de confianza en que eres buena en lo que haces. Ay, me encantaría seguir platicando contigo. Ha sido una gran plática aprendiendo, está resonando mucho de lo que dices en lo que yo creo y estoy aprendiendo, es fantástico desafortunadamente hay otras personas que van a querer también platicar contigo. De mi lado, te agradezco mucho y le doy la palabra a Isabel para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Eh, Qué agradecidos estamos por esta plática tan inspiracional. Así que ahora queremos abrir el piso a la sesión de preguntas y respuestas en la aplicación de Slido. Vamos a dar lectura a sus preguntas o aquí en el chat box de preguntas hagan la pregunta o pueden levantar la mano. En Slido hay una pregunta y esta es desde su perspectiva qué representa el CIMIT en el potencial de ser un catalizador de cambio es qué representa el CIMIT sí desde su perspectiva qué es lo que el CIMIT representa para ser catalizador de cambio bueno yo creo que toda la historia del CIMIT se refiere al cambio creo porque es interesante yo creo que el CIMIT eh, tiene dos dos vías toda una historia de las toda esta línea de semillas tenemos toda esta biblioteca de semillas, toda la historia agrícola. Ahí se está conservando. Esto es tan interesante porque es toda esta historia que está ahí, todas las posibilidades que han vivido eh, en estas semillas y también podemos ver lo que ustedes hacen es en todo toman este conocimiento, toda esta historia y lo convierten en algo nuevo y constantemente le ofrecen a las personas a uh, las compañías y organizaciones y agricultores les ofrecen nuevas posibilidades. Es tan importante porque también alimentan a las personas y es una parte tan importante de la cadena de alimentación. Es un trabajo sorprendente. Por supuesto que son un catalizador para cambio constante. Gracias, Ivone. Y la siguiente pregunta. Es como una mujer en la ciencia. Yo eh, creo que es un gran desafío ser una mujer en el campo. ¿Cómo puedo hacer que mis compañeros hombres eh, acepten a recibir instrucciones de mí? Las personas no. Aceptan instrucciones de nosotros simplemente porque en un organigrama alguien ya dijo que somos el director. Si yo, si mi nombre está en el, en el organigrama, no quiere decir que todo mundo me va a reportar. No significa que luego, luego las personas van a seguir lo que digo. Yo creo que esto proviene de la autoridad moral y no de esta autoridad impuesta. Esta autoridad moral proviene de adentro. Puedo ser la persona con más experiencia en el equipo, por eso estoy en la posición de líder, pero la única forma en que la gente te va a seguir es no solo porque tienes este conocimiento, sino porque tienes capacidades que me hacen confiar en ti porque lo que dices tiene sentido y también eres la persona que tiene la solución o escucha a todos para obtener la mejor solución. Entonces, ¿cómo hago que todos pongan atención y cambien? Lo que digo es lo que decía yo, uno se siente como invisible, nadie se fija que estamos aquí y si pensamos en la ciencia. Qué trabajo hacemos, cómo podemos hacer que nuestra voz se escuche, con qué confianza actuamos, esto es lo que haría la diferencia en que las personas sí si nos sigan, porque por donde voltees aún desde niños dices, "Ah, bueno, en la escuela, ¿quiénes eran los niños que tú querías que eh, seguir en el recreo?" Y eran los niños que tú decías, "Ah, ellos tienen confianza, ellos saben ya qué va a suceder entonces si pensamos en esto y lo pasamos ahora, pensamos quiénes somos como persona y no tanto qué habilidad somos. Creo que esto cambia y nos da las capacidades para liderar. Gracias, Yvonne. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Gracias por tus opiniones. ¿Qué nos puedes sugerir para tener estas conversaciones abiertas para que no caigan en la discriminación o en los estereotipos. Claro, las conversaciones siempre es algo delicado porque uno siempre interpreta lo que dicen. Entonces, yo creo que estas conversaciones, lo que podemos controlar es nuestro lado, es cómo tratamos la conversación. Es curioso porque uno pasa la vida pensando en lo que hacen los demás y yo creo que debemos pensar en lo que hacemos nosotros y los demás responderán en estas conversaciones. Si llegamos y somos abiertos, si algo sale mal, dices: ah, no, no quería decirlo así, lo entendí mal, me lo puedes volver a decir. No es, eh, no quería llegar a este tema. ¿Qué tal si tomamos una pausa y empezamos de nuevo? Pero es cuando nosotros traemos esta energía para y dices, quiero tener otra conversación abierta, de confianza, quiero tener eh, una opción para mi carrera, mi, mi persona. No quiero que esto sea un proceso mecánico, que solo sea de una tarea y el salario. No, quiero identificar esto desde toda mi vida, que esto funcione con mi vida. Si tenemos esta mentalidad abierta y vamos a tener una conversación que no tenga nada que ver ni con el prejuicio de la otra persona ni con el mío, entonces necesitamos escuchar bien cuando estamos en estas conversaciones para que... No interpretemos desde nuestros paradigmas, desde nuestros propios prejuicios. Esto requiere de un ejercicio en comunicación efectiva y esto, de hecho, es muy desafiante. Es difícil comunicarse de forma asertiva, sobre todo en ambientes donde todo el mundo llega desde distintos ángulos. Entonces, hay que enfocarnos más en lo que nosotros le damos a la conversación y no tanto en lo que dicen los demás. Esto ya te va a llevar a ganar el 50%. Gracias, Ivonne. Eh, como mujer. Eh, te categorizas como latina o, o en tu educación o tu edad. ¿Cómo, desafí ¿Cómo superas estos desafíos, estos retos? Pues, a ver, veamos. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que al principio. Cuando no llenamos la expectativa para un puesto, oh, oh, no, a, eh, a este puesto lo tenía un nombre, entonces primero dice, no, esto no, no me va a funcionar, yo necesito un nombre para este puesto o oh, oh, un tipo de capacidad específica para este puesto. Todos tenemos una idea de lo que esperamos y cuando llegan las personas y es inesperado, como que te sientas y dices, no, esto no va a funcionar. Pero si estamos o si yo quería entrar o llegar y yo era la persona rara, estaba en una reunión, en la única mujer, cinco o seis hombres, hay dos opciones. Una, puedo ser tan evidente de que yo de veras soy la persona distinta o puedo hacer que ellos se sientan muy cómodos estar conmigo. No quiere decir que leí todo, que hice todo lo que quieren decir. Eso no quiere decir que yo no cumplo con sus expectativas. Yo sigo siendo yo, pero hago que los demás estén cómodos trabajando con mí, cómodos en el proceso del cambio. Por ejemplo, cuando llego un consejo y todos son hombres, llego yo y cambio toda la dinámica de la conversación. ¿Cómo puedo ayudarles a este proceso a que tengamos una conversación distinta? Pero puedes tú hacerlo sentir Cómodos o puedes hacer que sea mejor o más interesante. Así que gradualmente ayudas a las personas a cambiar sus paradigmas y hacer los que estén listos es mejor en lugar de llegar y de golpe, ¿no? Porque se puede ser muy complicado durante los años, los desafíos de lo que esperaban las personas de mí. Esto. Fue cambiando conforme vas fluyendo en la conversación y no oculto nada, ni siquiera mi edad, ¿verdad? Aquí se ven mis canas. Entonces, así soy, ¿no? Esto es lo que obtienes de mí. Y las personas normalmente se sienten cómodas y tú estás cómoda. Gracias. Y por cierto, queremos, quiero decirte que tenemos... Más de 200 participantes en estas sesiones y en redes sociales. Muchas gracias por esta conversación. ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías a los hombres a que sean defensores, aliados en la construcción de una organización? Ok, pues yo creo. Cuando estás en una organización y quieren que exista este equilibrio de género, si, si es lo que deseas, si en realidad buscas estas cifras y deseas atraer a las personas, puedes buscar personas, buscar a mujeres que cumplan las descripciones de lo que necesitas. La única advertencia es cuando tratamos de poner a, a las personas en lugares donde no se sienten cómodos, donde no es en una forma natural, a lo mejor van a estar más actuando. Tener esta organización con equilibrio de género. Eh, hay que tener estas conversaciones. Las organizaciones exitosas donde las, de las mujeres con, participan en niveles altos es donde las organizaciones han buscado equilibrio en la trayectoria profesional y no en la trayectoria personal. Y no es tanto de traer mujeres al ambiente laboral, sino más bien de qué forma mejoramos, cómo vemos el trabajo y cómo dejamos que las personas tengan su vida personal. Si los hombres van a su casa y participan en las actividades de la casa, eso ayuda también a la equidad de género y, y eso se, se representa. Las compañías deben de pensar en esto. No solo tener políticas que integren mujeres, sino, pensar de qué forma apoyan la vida personal de las personas en donde se encuentren, cuáles sean sus opciones personales. Si como compañía a lo mejor podemos salir temprano de trabajar, promover el respeto a la vida personal, que tengan más tiempo, más espacio para que tengan actividades personales en la casa, con los hijos, con sus familias, y digo que las mujeres, no tanto que las mujeres se vayan tra temprano y vayan a casa a terminar su horario de trabajo. Hay, es que es una organización que vea a las personas en esta perspectiva de... Considerar que tienen una vida personal y tienen un buen equilibrio entre la vida laboral y personal, en lugar de tratar de encajonarlos en esas cajas, es... Eh, porque estamos tratando de llegar a este porcentaje, ¿no? Sí, Yvonne, muchas gracias, muy ilustrativa. Entonces, vamos a hacer la última pregunta. ¿De qué forma nosotras, como mujeres, nos podemos ayudar, a apoyar en estos esfuerzos, tener más confianza, escuchar mejor? ¿Qué habilidades? Ah, oh, claro, bueno, hay que tener confianza porque ¿cuál sería el peor escenario? También vemos a la vida como en blanco y negro. Ay, si no digo lo correcto, ¿qué va a pasar? Y si no hago lo correcto, ¿qué me va a pasar? Y sabes que cometemos errores, hacemos cosas que no tienen sentido muchas veces en la vida y aún así las personas nos quieren, siguen con nosotros y está bien, todo está bien. Nos presionamos mucho para. Tener este desempeño y cuando nos presionamos tanto en hacer una tarea y regreso a lo que decía, ¿cómo puedo estar cómoda en esta situación eh, a partir de la confianza? Si fracaso, pues me caigo, me pongo de pie y lo hago nuevamente. No es el final del mundo, ¿verdad? Hay que ponerles es, poner esto en perspectiva. Hay que pensar que si nos equivocamos. A veces eh, pensamos que el mundo se va a acabar, pero no. Debemos tener esta mente abierta, ver la vida, el planeta, todo lo que sucede. En cualquier día estás pensando, esta decisión que hago ahorita quizás no va a cambiar el curso del mundo, va a ayudar a participar. A lo mejor cambia el curso del mundo y está bien, está bien. Yo puedo. Yo puedo eh, pensar a veces que está bien. Entonces, hay que ponernos en este modo donde nos sentimos cómodos en lugar de estar en el modo estresado, llegar, ¿no? Y de esta forma, las organizaciones brillan y todo sale bien. Gracias, gracias, Ivonne, por tu plática, esta presentación tan estimulante. Y ahorita quiero... Invitar a Bram Goberts, director general de CIMIT, para el cierre oficial de esta sesión. Gracias, Isabel. Gracias, muchísimas gracias, Yvonne, por el obsequio de escucharte. Estamos aprendiendo con lo que hacemos como personas, como equipo, como organización en hacer lo correcto. Nos has inspirado en esta conversación. También eh, dimos inicio a la serie de seminarios, más de 200 participantes. Muy bien, recordaré lo que dijiste, escuchar, liderear con el ejemplo para ser catalizador y hoy resolver los problemas de mañana. Si les interesa saber quién va a ser nuestro siguiente invitado, y tenemos invitados de aquí hasta 2024, el siguiente catalizador de cambio, Sigan, síganos y en dos semanas nos vemos. Muchas gracias, que tengan buen día, buena tarde y buena noche. Hola, soy Altagracia Gómez y presido un conglomerado. Me siento inspirada para hacer mi trabajo de muchas formas, desde nuestros compañeros de trabajo hasta las comunidades, pero lo resumimos en una forma. Creemos que el proceso legitimiza el poder y nuestra misión y ambiciones siempre están alineados y nos esforzamos en crear una... Riqueza holística. Todos los líderes deben tener dos cosas. Lo primero es la representación, por lo que un líder debe representar tus valores, principios y metas. Y debe ser una aspiración pensar en el líder. Y lo segundo que todos los líderes deben tener es capacidad de administración. Este significa poder resolver problemas y determinar qué asuntos son urgentes y cuáles son muy importantes, poder aprender en el momento y poder trabajar en equipo y ser disruptivo sin ser destructivo. Acompáñenos en nuestro siguiente seminario de la serie Catalizadores de Cambio el 18 de julio.